Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en Retroscopía. En este nuevo año 2019 es un gusto para mí recibirlos con los brazos abiertos, con esta nueva actitud que debemos tener todos en este inicio de año. Mi nombre es Susana Argueta y bueno, pues inaugurando el año tenemos una súper gran invitada, amiga ya de DGSTV, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Pero ahora con una nueva faceta. Nosotros la conocimos como cronista, nos habló de qué es la crónica, de cómo se hace, toda su experiencia como historiadora. Y en este andar de las letras, en la crónica, ella también escribe poesía, escribe narraciones. Y el día de hoy nos va a compartir no solo esto que ella ha escrito, sino toda una faceta de su vida con un tema que les va a resultar muy interesante. Estoy hablando de Beatriz Ramírez. Hola Betty, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme otra vez. Pues para nosotros es un gusto y sobre todo conocerte con esta faceta, ¿no? Tú eres famosa como cronista, ¿no? Todo el mundo te conoce como cronista. ¿Qué tal con las letras, con la poesía y la narración? No, esa parte no la conoce nadie. O sea que es una exclusiva para Claro, DGSTV. claro. ¿Por qué darla a conocer de repente, Betty? Pues he visto los programas que tú realizas y bueno, siempre estoy como con esa curiosidad o Claro. ese deseo de dar a conocer algo de lo poquito que he escrito, en realidad no es mucho, pero sobre todo algunas cosas que tienen que ver más con unas vivencias personales, un periodo difícil de Complicado, mi vida, claro. de hace varios años. Entonces digo, pues ¿por qué no compartir, no? Porque esto de la poesía creo que es algo que debemos compartir también con el público. No solo es decir, quiero escribir sobre el amor, ¿no? O quiero escribir sobre la mariposa blanca que se atravesó. La poesía es una catarsis, es un Claro. desahogo. Y en tu caso, a través de la poesía, tú pudiste desahogar estas vivencias. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Bueno, recordarás que cuando platicamos sobre venir acá, que estábamos viendo justo como qué iba yo a leer o de qué iba a hablar, yo te dije, bueno, ¿por qué no pensamos si tuviéramos que darle un título a este programa en esta cuestión de, bueno, ¿y si yo me quiero morir? Creo que todos entendemos a qué nos referimos con una frase así, y no es que yo lo esté pensando para mí, sino que precisamente estoy pensando en la decisión que toman algunas personas sobre su vida, ¿no? Sin pensar lo que dejan atrás, todo lo que generan en los que nos quedamos, ¿no? Y bueno, una experiencia muy personal. Se dio después de 5 años de matrimonio con el padre de mis hijos. Tuve 2 hijos con él, pero llegó un momento que, bueno, después de tantos años aún no tengo una La explicación de la respuesta. decisión que él tomó, y que fue, bueno, dejarnos, dejar a sus hijos, dejarme a mí, dejar su carrera. Él era profesionista. Dejar un patrimonio, dejarlo todo, ¿no? Y decidir partir, pues, de una forma que no entiendo, ¿no? Que, como te digo, aún no sé por No, no qué has él encontrado. decidió suicidarse. Y precisamente lo acabas de decir, a veces tenemos temor, no nos atrevemos a decir la palabra suicidio, por todo lo que implica, por esto que tú Claro. dices, ¿no? Porque para nosotros la vida es algo sagrado, algo valioso, y de repente pensar que una persona decida suicidarse, decida quitarse la vida, no lo podemos entender. Pero, como tú lo dices, esto que deja atrás toda la vida, todas las personas, las vivencias, todo eso es una maraña de emociones que te inspiraron a ti para poder escribir. Sí, desde el momento en que a mí llegan y me dan la noticia, a medianoche yo estaba despierta, leyendo, yo estaba estudiando la licenciatura todavía, y llegan mis hermanos a darme la noticia. Fíjate, lo primero que yo digo en voz alta, yo sabía que algo tenía, yo sabía que algo tenía, hasta 2 veces lo dije, ¿no? Y entonces se me vinieron a la mente un montón de detalles, de momentos
en los que él pues me había dado como mensajes que yo no había entendido. Claro. ¿No? Y que eso en algún momento genera culpa, porque tú dices, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no lo preví? Claro. ¿Por qué no lo evité? Que después, bueno, te informas un poco más y te enteras y sabes de que no es posible. Que no es posible. Así tú dices, bueno, pero un tiempo sí te dura esa culpa, ¿no? De lo que pudiste haber evitado. Pero entonces se me vinieron en un momento, muchos momentos a la cabeza y entendí, ¿no? De hecho, escribí algo tratando de hacer pues como una novela breve de todo lo que sucedió pues desde que yo lo conozco, mi vida con él, cuando todo lo que genera su decisión. Y bueno, justo menciono algo así, ¿no? Que después de en el momento de la noticia entiendo muchas cosas y el paso del tiempo de que encuentro un mensaje póstumo y relacionar muchas cosas como que, pues entiendes, ¿no? Lo que lo tenía planeado, no porque lo hizo, pero sí que lo tenía planeado, ¿no? Claro. Y pues aún así, pues no lo aceptas, no entiendes por qué el abandono. Ya no hacia mí, ¿no? Sino hacia sus hijos. Como que dices que los hijos no son motivo suficiente como para quedarte. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en la cabeza de una persona que se suicida? Las letras, la poesía, ¿cómo te reconfortaron? ¿Te hicieron sentir mejor? Sí, porque por lo menos, como tú dices, es una catarsis y yo tenía esa necesidad de estar escribiendo. Al principio, bueno, incluso cartas, ¿no? Tomé esta decisión de estarle escribiendo cartas a él. Estarle contando qué sucedía día a claro. día. Después sí, algo que bueno, intentaba hacer como poesía, pero muchas eran esta comunicación epistolar con él, ¿no? Platicándole qué hacían sus hijos, qué me comentaban, si en algún momento mi hija, claro, muy pequeña y sin conciencia clara de lo que me decía, pero que me decía que mejor hubiera muerto yo y no él, pero porque me veía muy preocupada con claro. todas las tareas. O sea, su preocupación de ella era eso. Claro. Que me veía como apurada. Sí. Y bueno, era muy pequeña, ¿no? Entonces siempre estarle platicando a él lo que sucedía pues a través de cartas, ¿no? Fíjate que hoy pasó esto, tu hija me dijo esto, o el niño va así. La niña tenía, creo que ni 4 años, ¿no? Cuando él falleció, y el niño meses, tenía meses pequeñito, de edad, ¿no? Muy lusos. Pequeño, ¿no? Entonces, pues él ni siquiera lo conoció. Mi hija tiene más memoria de él. Pero entonces fue eso, estarle escribiendo cartas, de repente algo, te digo, que para mí intentaba tener una forma más ¿Se va poética. Diluyendo? ¿A través de esas cartas fuiste diluyendo la emoción? Sí. Sí, pero además, bueno, llega un momento en que rehaces tu vida, tengo otra pareja y van cambiando las cosas, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, sí te sirve de algo el hacer, el escribir, ¿no? El decir algo a través de toda esa escritura. Después, bueno, ya como que uní todo y le agregué un relato más amplio como para intentar hacer esta novela breve, ¿no? Claro. Si quieres te leo, por ejemplo, sí, solo por el primer favor. Párrafo. Claro, por favor. Digo, esto está sujeto a cambios, pero desde el primer momento se me ocurrió escribirlo así, ¿no? No recuerdo hace cuántos años escribí esto. La verdad es que lo he abandonado por mucho tiempo, lo cual creo que significa que está como un poco superado. Está cerrando eso, el ciclo, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Pues lo recuerdo y me duele todavía. No importa que ahora sea feliz, que esté satisfecha con mi nueva pareja, que nos vaya bien. La ausencia de alguien importante en tu vida no se olvida. Sigue doliendo y te preguntas por qué se fue. Y en la búsqueda de respuestas se llega al principio, a nuestro principio. Y bueno, empiezo a relatar cómo lo conocí, cómo sucedieron después con el paso del tiempo las cosas, ¿no? Y bueno, el momento justo en que menciono aquí cuando descubro ese mensaje, algo muy breve, ¿no? Que simplemente me dice, Betty, te voy a querer hoy y siempre, a ti y a los niños. Perdóname por todo.
Enrique y sus enseñanzas que no te olvidarán nunca. Pero bueno, ya no estaba, ¿no? Claro. No sé hasta dónde un mensaje así te ayude. O sea, te voy a recordar siempre, pero me voy. Pero así es en la vida, Betty, todo. No, la muerte física no siempre es así. Siempre hay etapas en la vida en las que tenemos que desprendernos, ¿no? De las personas, de las cosas, de las vivencias. Sí, yo esos creo duelos, que, ¿no? Sí. Pero bueno, como que esperas que sean los momentos un poco más propicios. Sí, esto es dramática, claro. Este asunto, ¿no? Cuando se trata de tus padres, que son muy grandes de edad... Ya lo esperas. Claro. Y suena feo decirlo, pero incluso a veces lo deseas un poco cuando los ves muy enfermos y sufriendo. Claro. Es como una forma de terminar con su sufrimiento. Sí, claro, no es maldad, no es un mal deseo. No. Al contrario, es que tú ya no quieres que sufran. Claro. Y dices, si tú crees en Dios, dices, Dios, llévatelo, por favor. No quiero verlo así, ¿no? Así es. Digo, yo veo eso mucho. Pero en tu pareja, cuando eres joven, yo tenía 24 años. No, bueno, muy joven. Él me llevaba 8 años. Pues era joven también, entonces claro. Tú dices, todavía no. No lo entiendes, ¿no? Y no lo terminas de entender a través de los años, porque la mente del ser humano, el espíritu del ser humano es insondable. Sí. ¿No? Y las razones están más allá de esta vida. Sí, sí, sí. ¿Por qué no nos compartes algo de la poesía que escribiste? Déjame ver cuál. Por aquí había ya hecho alguna selección, pero... Porque déjenme decirles, querido público, que... El que Betty lea esto, aparte de ser un regalo que ella nos está dando, es un ciclo que está cerrando y una enseñanza. Porque ahorita platicamos un poquito acerca de cómo sirve esto a los chicos y a los maestros que nos están viendo. Claro. Bueno, mira, aquí es uno que yo titulé Sin ti. Déjame ver si tiene la fecha. Ay, está un poquito más largo. Del 14 de noviembre del 96, esto fue 4 años después, fíjate, todavía 4 años después yo estaba escribiendo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sin ti. ¿Qué será de mi vida si te vas? Nunca me lo pregunté. Mientras fui feliz, era innecesario hacerlo. Me alimentaba en gran medida de la satisfacción de quererte, de sentirme correspondida, de soñar y creer que al fin había borrado el malestar de tu infancia. Hasta la intromisión de otros sentimientos, de dudas y pesares, de un conflicto que poco a poco nos separaba. Entonces sí deseé tu ausencia. Tanto te quería que preferible era verte lejos, pero no ser causa de tu sufrir. Ni aún en ese momento me pregunté qué sería de mi vida si te fueras. Frente a mí, en mi interior, solo importaba tu bienestar. Entonces sucedió, te marchaste. Huiste de mi vida para siempre, borraste el sustento y la esperanza, quedaron en el aire muchas dudas. Y pareció así que tu muerte daba un retoque al tatuaje que tu presencia grabó en mi corazón. ¿Cómo te olvidaría? ¿Qué sería de mi vida sin ti? ¿Qué sería? ¿Cuántas veces me lo pregunté entonces? Seguí solo por seguir, me moví el impulso de la sobrevivencia. Algo debía rescatar de lo que me quedaba. Yo misma, y aprendí lo conveniente que es no sostener los hilos de la propia existencia del destino del otro. Lentamente recuperé el buen sabor que tu vida daba a la mía. Poco a poco supe lo que aún podía hacer sin ti. Ay, Betty. Si te das cuenta, yo hago alguna referencia a la vida de él. A una infancia triste, sí, algo que traía arrastrando. Claro. O sea, finalmente tenía una carga emocional muy grande él, ¿no? Con la que ya no pudo. Claro. A veces claro. He pensado que tenía esta sensación como de no merecer la familia que tenía y que por eso se fue. Claro. Tú dices, no, como que es al revés, ¿no? ¿Por qué esa decisión? No hay que tomar ese tipo de decisiones, más bien, pues, aceptar tu buena familia, tu buen éxito. Lo que te está sucediendo y no partir así, ¿no?
Porque finalmente es la diferencia entre los que seguimos viviendo a pesar de todo lo que nos pase y los que toman esta decisión tan drástica, ¿no? Claro. ¿Cuál es el valor que se da a cada momento de la vida? Yo te decía, como maestros, tenemos diario la vida de todos los chiquitos, ¿no? De nuestros alumnos. Y a veces sucede, en varias ocasiones como maestro, te puede tocar esa parte, que te enteras que un chiquito con toda la vida por delante, con familia, con proyecto de vida, de repente decide suicidarse, ¿no? Y pasan estas, por nuestra cabeza, estas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Imagínate las familias, ¿no? Las familias de jóvenes tan de estos niños y de los maestros también. Sí. Cuando vemos un día sentado en la banca un chico o una chica y al otro día ya no está. ¿Cómo la poesía, el escribir, cómo puede ayudar a estos chicos? Pues haciéndoles ver que si toman una decisión así, dejan una secuela de daños emocionales, ¿no? Y esto, bueno, suponiendo que ellos están interesados en lo que sientan las personas que están en su entorno, que no siempre es la familia, pueden ser amigos, la novia, el novio, claro, pero alguien siempre hay alrededor de nosotros que nos importa lo que sienta por nosotros, claro, lo que podamos preocuparlo o hacerlo feliz, ¿no? Entonces, pensar un poco en esas personas. Y no es que tu vida dependa del otro, como lo acabo de decir, ¿no? Tampoco, pero que sí cuides un poco esa parte, ¿no? Que se entienda que el tomar una decisión así, pues en realidad no resuelve las cosas o es una forma de solucionarlo, pero yo creo que sí equivocada, ¿no? ¿Por qué no mejor luchar y hacer algo diferente? Yo fíjate que a veces sí pienso incluso en que, bueno, si tú pretendes con el suicidio alejarte de tu entorno, pues ¿por qué no mejor te vas muy lejos? Así como que a lo mejor... Desapareces. Desapareces. Te vas lejos, no faltará donde conozcas gente que a lo mejor te adopte una familia y seas buena persona, pero que te alejes del entorno, si es que ese es el problema. ¿Pero no crees que te llevarías esa carga? Tú lo dijiste, ¿no? Es complicado, lo que trae, ¿no?, uno adentro te lo llevas a donde vayas, ¿no? Pero es que depende. O sea, hablar de esto, no, yo creo que no es tan fácil. No. Porque cada, bien se dice, cada cabeza es un mundo. Así cada es. Persona puede tener un motivo diferente para querer suicidarse. En algunos casos, pues, es la enfermedad y como que ahí lo entiendes un poco más. Dices, es que yo ya sufro demasiado. Hay algo como de eutanasia, y ¿no? Déjenme, que es otra cosa, ¿no? La eutanasia, que te piden, déjame morir. Claro, claro. No, no se quieren suicidar, pero sí te piden que los ayudes a morir porque ya. A bien morir. A bien morir, exactamente. Pero habrá otras personas que, bueno, se sienten no queridos por los padres, por alguien más. Y no tienen esa capacidad de fortaleza, de decir, bueno, pues si no me quieren, no importa, seguiré y a ver qué pasa. ¿Cómo decides escribir? ¿Cómo decides desahogarte a través de las letras? Pues simplemente tenía esa necesidad, ¿no? ¿De sacarlo de alguna manera? Esas ganas de platicar con él. ¿Y cómo? Pues a través de cartas, ¿no? Poco de poesía. Porque esa es una de las cosas valiosas de las letras, ¿no? Puedes hablar con alguien que no está, que está en otro país, que está lejano, en el pasado, en el futuro, o con alguien que físicamente ya no está. Sí, y bueno, si alguien te lee, pues puede ver justo todos estos sentimientos de los que se quedan cuando alguien se suicida y a lo mejor lo piensan un poco más, ¿no? Puedes salvar a otra persona, pues, ¿no? Sí, porque pueden pensar, bueno, yo no quiero que mi mamá sufra si yo me suicido. Exactamente. Yo te apuesto que eso sí se da. Sí hay quien dice, no me suicido, pero por mi mamá o por mi papá. Y a lo mejor con el tiempo, bueno, vas encontrando actividades, cosas que hacer que ya se... Te hacen que te olvides de esas eso, ideas, ¿no? Claro. Muy difícil, o sea, no podemos dar como un consejo, un solo consejo. Cada
forma de ser es diferente. Sí, sí, sí. ¿Tienes algo más que nos quieras compartir? A ver, por aquí habíamos apartado otro. Fíjate que yo recuerdo muy bien de recién que pasó esto, que después mis papás no me querían dejar sola. Te cuidaba. Y mi mamá me lo dijo tal cual. Es que nos da miedo que tú hagas lo mismo. Digo, mamá, tengo dos hijos. Los hijos a no. Las mamás nos hacen. Sí, entonces dije, no, o sea, ni lo pienses. Vete tranquila, déjenme vivir con mis hijos, ni modo. Me tocó estar sola, solo con ellos, me quedo sola. O sea, nada de que. Y te más fuerte, ¿no? Sí, claro. Eso te vuelve muy resiliente, ¿no? Claro. Con el tiempo superas, sigues. Yo terminé mi carrera, con muchos trabajos terminé mi carrera. Y además te digo, bueno, tuve ya otra pareja que me ha apoyado siempre, claro, en todo. Claro, y dices, claro, bueno, pues seguimos adelante, ¿no? Para mis hijos él es su padre, aunque nunca aprendieron a decirle papá. Nunca. Pero es esa figura. Claro, ¿no? Y cuando se refieren a él con otras personas, él es el papá, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, pues se van superando las cosas. Y encuentras, ¿no? No sé, le encuentras sentido a lo que sucede, ¿no? Cuando decimos, por algo pasó, bueno, no es que te tuviera que pasar así, ¿no? Pero le vas tejiendo tu vida. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo único que a veces también desea es que. Yo no sé si esos sentimientos, a lo mejor voy a decir una tontería, pero no sé si ese tipo de sentimientos se hereden. Pero mientras no lo sé, ha habido momentos en que yo tengo ese temor, claro, de mis hijos, ¿no? Digo, espero que no. Habría que platicarlo con un especialista. Bueno, mira, aquí hay otro texto. Este es del 27 de agosto del 98. Ya había pasado un poco más. Bueno, este se llama Eterna Ausencia. Y es, bueno, es quizá, fíjate, ya pasó más tiempo, entonces fíjate en el tono diferente, ajá, de esto, ¿no? Dice, quienes abandonan como tú no merecen indulgencias, porque hacen fenecer cualquier esperanza y niegan toda posibilidad de reencuentro. ¿Cómo perdonar a alguien ausente que permutó sus sentimientos por el dolor de los demás, dejando tal vez la duda de una culpa agobiante? De cualquier forma, ¿para qué perdonar? ¿A quién si se impone la ausencia? ¿Por qué, cuando fue cobarde para permanecer aquí, aún si necesitó de todo el valor para partir? No creo que merezcan disculpas, si no hay la posibilidad de reajustar la existencia, si no se les puede siquiera juzgar, ¿por qué debemos perdonar a los suicidas? Uf, ya está más fuerte. Qué fuerte, ¿no? Claro, entonces, es el reclamo. Primero es el sentimiento y luego el reclamo. Pues sí, un poco, ¿no? Y es que es parte del duelo, o sea, esas son las etapas, sí, de la separación, ¿no? Sí, sí, porque sí, digo, no dejas de decir, bueno, ¿por qué? Y si escribieras algo hoy hacia él, ¿sería como más de perdón, más de reconciliación? Bueno, ni siquiera sé si lo escribiría. Ya no es necesario. Ya no. Ya no, porque superaste esa parte, ¿no? Sí, no, ya no. Creo que lo que tenía que escribir sobre eso, bueno, ya está. Y bueno, y sin embargo, mira, cuántos años después estoy aquí contigo por primera vez compartiendo esto. Nunca lo había compartido con nadie. ¿Y lo conservas? Pues sí lo conservo porque es parte de mí, ¿no? Claro. Algún día lo retomaré, lo corregiré, le agregaré algo. Lo publicas y pues, si se puede, apoyo, claro, para las personas. Sería la finalidad, ¿no? Claro. O sea, más allá de querer dar a conocer parte de mi vida, pues sí busco, aprende uno a buscar eso, ¿no? Como que el beneficio de alguien más, si es que es posible, ¿no? No, claro, pues claro que será posible, porque además, cuando nosotros somos maestros y vemos lo que escriben los chicos, podemos detectar este tipo de situaciones, uh-huh, a lo mejor antes de que suceda, ¿no? Sí. Por eso es de tanta ayuda que experiencias como la tuya sean divulgadas, sean, uh-huh, conocidas por los demás, para que aprendamos de la experiencia y podamos prevenir este, sí, tipo de situaciones, que siempre son lamentables. Una persona que se quita la vida es alguien desesperanzado, ¿no? Uh-huh. Que no ha encontrado el sentido, es totalmente algo que tenemos que evitar. Sí. Porque la vida se tiene que preservar siempre. Claro, pues aprender a detectar algunas señales, ¿no?
que te digo que hasta que a mí me hasta dicen, después. Oye, Enrique se mató, vino así un cúmulo de ideas rápidas. Todo hizo sinapsis en un ahí. Momento que claro. Dije, ah, yo por sabía eso. Que algo tenía, ¿no? Por eso. Pero a lo mejor alguien más, si lee lo que yo vi y no supe interpretar, tal vez lo vean alguien más y dice, ah, claro, ahí hay señales, claro, ¿no? Puede ser, claro, puede ser. Porque entonces esta experiencia tuya nos está sirviendo en dos, hasta en tres sentidos, ¿no? Tú le das este cierre a esa parte, uh-huh, la compartes con nosotros, los maestros aprendemos también de esto y vemos el valor que tienen las letras para esta parte. Uh-huh. Los chicos en las escuelas, en la adolescencia, viven muchos dramas. Tenemos una sociedad que no cuida a los niños, ¿no? Hay chicos abandonados, hay chicos lastimados, violentados, abusados sexualmente, uh-huh, que no encuentran otra forma de desahogar, de sacar toda esa violencia, uh-huh, más que a través de las letras, ¿no? Yo creo que por eso hay que promover mucho eso, ¿no? Claro. A lo mejor a través hasta de concursos o claro, como tareas obligadas. Porque un concurso participa quien quiere. Sí, sí. Pero si tú lo planteas como una tarea ya más de cumplir para calificarte bien, pues así puede es. Ser que ellos saquen lo que traen adentro. Y es una tarea, ¿no?, titánica leer, sí, los trabajos de tantos alumnos. Maestros, mis respetos, porque sí lo hacen. Sí. Y yo sé de maestros que encuentran este tipo de casos y los ayudan. Sí, yo también, digo, conozco pocos maestros, pero me han compartido experiencias y los veo muy comprometidos, así ¿no? Es. Pero además deben tener mucha fortaleza, porque claro, tú ya usaste este término, ¿no? Tienes una carga emocional que vas acumulando como maestro y debe ser difícil. Tú, y más si tú tienes tus propios hijos. Claro, entonces, claro, porque hay una salud mental que cuidar también, sí, ¿no? Sí, sí. La sí, energía de tantos chicos que vemos a diario es bastante fuerte. Sí, y hay que saber canalizarla y pues ayudar en la medida de lo posible. Tampoco puedes involucrarte demasiado, por más que quieras. Claro, siempre hay un límite sano ahí. Y bueno, ¿qué recomendación le darías a los maestros? Pues eso, ¿no? Platicar más con ellos, a lo mejor tener algún tipo de actividades como fuera de lo académico. Que sea como más de platicar experiencias, claro, claro, vivencias, y esta parte de la escritura, ¿no? Que claro, ellos digan cómo se sienten o hacer pequeños ensayos biográficos, uh-huh, ¿no? Autobiográficos, uh-huh, y ver qué sale, ¿no? Claro. A lo mejor ellos mismos al iniciar esa escritura descubren cosas que no sabían. Creo que ya alguna vez lo habíamos platicado, ¿no? Cuando hablamos de no me acuerdo si de la crónica, ajá, ajá, o incluso de la biografía, ¿no? Que tú puedes entrevistar a tu familia para conocer un poco más de ti mismo. Y en este trabajo, pues a lo mejor se da una relación que nunca se había dado. Claro. Conoces cosas no solo de ti, sino de tu abuelo, de tu mamá, que no sabías. Pues porque nunca se le habías preguntado y porque a esa persona nunca se le había ocurrido platicarla. Decirlo, claro. O sea, sí hay que fomentar mucho eso. Y yo insisto, sí como más obligatorio, como tarea. Uh-huh. No, tienen que traer un relato, una entrevista, como género entrevista o como biografía, uh-huh, lo que sea, uh-huh, pero que implique esta interacción con la familia, tan con importante, los amigos, ¿no? Saber claro, más de la familia. Yo estoy segura que muchas veces no se conocen bien a los abuelos, a los papás. No, definitivamente, a veces no sabemos ni quiénes son los abuelos. Y luego ahora que todo es tan apresurado, ¿verdad?, de que me voy a trabajar y bueno, ahora los celulares se vuelven nuestra oficina para muchos. Y es el único medio para comunicarnos con los hijos, ¿no? También. Y lo peor de todo es que, bueno, eso es terrible, terrible, que ya es una imagen común en restaurantes, que está toda la familia, qué bonito, sí, pero todos nadie con el se celular. Mira la cara. Qué horror. Así es. Así no pues debe sí, ser. ¿Qué tema, Betty? La verdad es que nos quedamos con ganas de más. A ver si hacemos después otro programita. Bueno. Y bueno, compartiendo todas estas experiencias, muchas gracias por el regalo, por compartirnos todo esto que viviste.
Gracias a ti por escucharme. Estuvimos aquí con Betty Ramírez, cronista de Iztapalapa, directora del Archivo Histórico. Felicidades por ese nombramiento. Muchas gracias. Y bueno, tenemos un programa más aquí en DGES TV con Detroscopía, directamente desde Matamoros, Tamaulipas, Miriam Arellano. Van a ver, escapada, escapada de Matamoros. Mi nombre es Susana Argueta, no se vayan, regresamos rapidísimo. Thank you.